pobres o se les permite ir a balnearios de lujo en California o en Marsella, en Marbella. La voladura de la Embajada de Israel. Nada de terrorismo extranjero podría hacerlo sin la complicidad de nazis argentinos, porque este fue el asilo de los jerarcas nazis más importantes. Luego, el caso de la AMIA. Junto a esta farsa de la extradición de uno de los últimos jerarcas que poblaron este país, el caso Priebke, que vive tranquilo, muy sonriente, en la mejor región del país. Tanto ha sido la presión de la comunidad que el titular de la CIDE ahora informó sobre ciertos avances por 7 sospechosos detenidos en Paraguay. No sé si todavía esos sospechosos han sido traídos a la Argentina, que son sin duda alguna coautores del horror cometido con la voladura de la AMIA. También el juez Galeano ha detenido a 2 hombres vinculados con ese individuo llamado Tellendín. Veremos lo que pasa. Mientras tanto, tendremos que seguir luchando todos los hombres de buena voluntad. Esa fuerza que parece inexpugnable, precisamente porque con excepciones rarísimas, no hay jueces que sean capaces de llevarlo ante los tribunales y castigarlos según los terribles crímenes cometidos. Nada más. Considero eficaz y más que eficaz, necesario que estos actos simbólicos tengan lugar. ¿La justicia en Argentina es distinta a las demás? Mire, el ser humano es más o menos igual en todas partes del mundo. Fue Schopenhauer que dijo que no hay progreso en la historia, frente a los iluministas que creían que se iba a llegar a una especie de paraíso terrenal mediante la ciencia, la razón y la técnica. Mire el mundo que tenemos. Maestro, volviendo al tema, ¿la historia de la humanidad es una historia sin memoria? Sí, por lo visto sí, y además con una propensión al mal. En Estados Unidos, usted ve que cuando se quiere, se logra. En el término de pocos días hubo acusados mediante identikits que son responsables del horror de Oklahoma. Eso demuestra que se puede hacer. ¿Aquí se puede también? Acá se podría hacer, pero no lo quieren hacer. ¿Por qué? Piénselo.